Esto va a ser increíble. Hoy nos vamos a pasar la odisea de Manolo, pero todo está bajo el agua. ¿Podéis hacer como roleplay de que os ahogáis? Amigos, toda esta gente se está ahogando porque todo está bajo el agua. Deja tu like y suscríbete para salvar a todas estas personas. ¿O no? Podríamos decir que me estoy mojando. ¡Qué barbaridad! Ahí está el tío. Que lleva una metal cap incorporada. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! El mejor día de mi vida. Todo el reino del sombrero está bajo el agua. Los sombreros se van a mojar. Te vas a ahogar, que no, ¿ves? Hay que confiar un poquito más, hay que confiar un poquito más. Ok, en este primer reino creo que no había que recoger ninguna luna, por lo tanto creo que podemos ir directamente a la boss fight, ¿no? Claro, 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 me salto la zona de las ranas. La gente va a estar un poco triste. Sé que hay mucho rana fan en el chat. Vamos a colonizar el sombrero. ¿Quién habrá sido capaz de hacer esto, no? Qué tragedia. Yo creo que ha sido el conejo este, ¿no? Tiene pinta. Tiene toda la pinta de provocar inundaciones. Maldito conejo buceador. Al parecer el agua no puede frenarme. Así es. Super Mario Odyssey. La odisea de Manolo es una nave flipante, pero todo está bajo el agua. ¡Ahí lo pone! ¡Ahí lo pone! ¡Qué locura con el título modificado! Parece una superproducción de Hollywood. Electricidad. Y el agua es conductora, por lo tanto, vamos a morir todos. Vale, nuestra primera Energy Luna. Qué locura que todo esté bajo el agua, ¿eh? Espero que nadie tenga talasofobia. Y la gente que tenga talasofobia, tranquilo. Estoy aquí para ayudarte y acompañarte en este camino de la talasofobia. Pensando un poquito en lo que puede salir mal, o se nos puede complicar en este mod completamente legal, es el tema de ahogarse, ¿no? Puede que las capturas... La talasofobia es el miedo a talar árboles, efectivamente. ¡Wow! 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 ¡Claro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro! ¡Wow! No puedo controlar a este chomp cadenas. ¡Wow! ¡Wow! Al estar bajo el agua, no puedo ejercer el control mental utilizando a Capi sobre este chomp. ¡Wow! Es Dino Skip. ¡Hala! Dino Skip nadando. Me la suda. ¡Qué bueno soy! Este truco es de los más jodidos de la odisea de Manolo. Dino Skip. Dino Skip. Soy un pro player. He progresado muchísimo como speedrunner. Muchos años sin que me saliese el Dino Skip. Ya me puedo enfrentar a la tía María. Vamos allá. Soy el chaval natación. ¿Queréis participar en el sorteo de un Nintendo Switch? Pues si te suscribes, no vas a participar en ningún sorteo, pero está muy bien hacerlo, ¿no? Ey, ¿vos sos de Colombia o de Bolivia? ¿Qué clase de pregunta es esa? Yo soy de Bolivia Oriental. Pues shoutouts a la gente de Bolivia y de Colombia. Ey, pero soy de Puente Tocinos, tío. Mándame unos shoutouts. Vale. ¿De dónde sois? Y os mando unos shoutouts. Venga, va. Os mando unos shoutouts. Doxearos un poco. No mucho. Lo justo para que os mande un shoutout. ¡No! Flodearon Puente Tocinos. Me han flodeado. ¿No conocéis el término flodear? Vale, a ver. ¿Puedo ejercer el control mental subacuático sobre el dino? Tío, está todo bajo el agua y al dinosaurio se la suda. Man, que no eres un delfín. Que eres un tiranosaurus. El tiranosaurio que vivía en las profundidades del océano. Mi película favorita. ¿Estarán estas subzonas también completamente flodeadas? Oye, ¿dónde está la... ¿Dónde está la luna? Me ahogo glu glu. Ah, yo creo que... Ah, amigo mío. Ah, amigo. Ah, amigo. ¡Cuyons! ¿Y el Manel? ¿Dónde está el Manolo, tío? Ey, ¿no se supone que todo estaba bajo el agua? ¿Y por qué esto no está bajo el agua, entonces? ¡Jaque mate! Hay varios, ¿no? Está el crawl, la abrazada, el mariposas. Ok. El crawl es God. A ver, el crawl es el que te da mayor velocidad, ¿no? O sea, si eres experto de la natación, el crawl es el más rápido, ¿no? La medusa también. La había olvidado. Claro, ahora esto es de gratis. Al estar todo lleno de agua. Claro, ¿la nave de Manolo Odiseas sigue siendo una nave o es un submarino ahora? ¿Qué es más, nave o submarino? ¿Optimus Prime es más robot o camión? Un avión, si está bajo el agua, no es un submarino. Sí. Vale. Reino de las arenas. Esto es loco porque puede que ahora sea el reino del barro. Reino de las arenas. Ahí está. Full inundado, ha sido flodeado
por Mr. Water. ¡Me las pagarás, Mr. Water! ¡Has flodeado el reino de las arenas, Mr. Water! ¡Nunca te perdonaré, Firulais! Vamos allá, el poblado flodeado. Claro, ahora puedo ir a por el halcón, que ya no es un halcón, es un rodaballo. No llego. Es bait. Esta tubería, imagino que me va a llevar a una zona no flodeada. Se lo han currado. Pensé que no iba a estar flodeado, pero está flodeado. ¿Cómo serán los siguientes reinos? Seguramente New Donk City es el que me despierta mayor curiosidad. Todo ahí bajo el agua, el Empire State. Vale, ¿dónde está el salmón? Ahí. Ven aquí, salmón, pescabicho. ¡No! ¡Oh, Juan! ¡Qué locura, tío! Como pesa en el agua. Si veis que suelto alguna chorrada es porque me está apretando un poco Capi, amigos. Eso sumado a que no he dormido porque soy padre. Y ya sabéis que los padres no duermen. Se me da bastante bien la odisea de Manolo flodeado, ¿eh? Yo creo que ahora mismo estoy en World Record Pace. ¿Cómo han hecho para llenar todo esto de agua, tío? Con muchos cubos, supongo, ¿no? Obviamente. O una manguera muy grande. ¿Cómo entraba un electroshock? Super Mario Odyssey, pero todo está bajo el agua y el chat me trolea. Y todos los minijuegos de Mario Party. Y juego una partida League of Legends y me hago 5 kills en el Fortnite. Vale. Hostias. Vale. Creo que estaba a un nanosegundo de morir ahogado, de la que me he librado. Esto merece un like. La selección de waterpolo desde que se fue Pedro García Aguado a grabar lo del hermano mayor, tío, le está costando remontar, ¿eh? Oye, lo de que se apellide Aguado, ¿qué cojones es? Mario Odyssey Aguado. Yo casi me ahogo, lo volví a hacer. Mola porque cuando pillas la luna, se queda todo Esther. Ahí hay una puerta escondida. Hidden door. Submarina en este caso. Hidden under the water door. Corre. No, pero me voy a ahogar, que también está bajo el agua, tú. Ostras. Hay que jugar safe. Vale. ¿Me da tiempo de hacerme todo esto? Yo creo que sí. Aquí normalmente tienes que utilizar a los Moais con gafas de sol para ver el camino oculto. Pero al estar todo lleno de agua, al estar todo bajo el agua, el laberinto invisible es totalmente innecesario. Shoutouts a toda la gente que está aquí haciendo esto posible. Y luego también shoutouts a los que lo ven en YouTube. Amigos, vamos a ir al reino del lago, pero ahora está bajo el agua. Un reino que está bajo el agua, ahora vuelve a estar todavía más bajo el agua. Esto va a ser una locura. Glu, no os ahoguéis, por favor. Aguantad. Esto, recordad que esto no es Pokémon Platino, pero el chat me trolea, ¿vale? Recordadlo. O sea, el principal hándicap de la odisea de Manolo, pero todo está bajo el agua, es que a veces no llegas a la superficie y te ahogas, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Hijos de puta! Perdón. ¡Ey! ¡Embusteros! ¡Puñeta! ¡Wow! Como la del Bob Esponja, tú. Una zona sin agua. ¡Qué locura! ¿Es este el spot ninja de la odisea de Manolo, pero todo está bajo el agua? ¿La única zona no flodeada? No, tío. Arenita grande, God. ¿Llego? Ah, no, ya me acuerdo. Aquí había que pillar el pez cum, ¿no? Teníamos que pillar el pez cum y respirar forever, como dice Albert. Pero estoy un poco anonadado. Bueno, da igual, esto tiene más hype. Ahora mismo, chat, estoy masheando el ZL para hacer ground pounds al infinito, a máxima velocidad. Irónicamente, en este caso, los ground pounds serían water pounds. ¿Por qué? Porque estoy poundeando el agua al estar todo flodeado. Capitán, mi capitán, he llegado. Esto demuestra que no hace falta convertirse en un salmón para completar este nivel. Simplemente water poundeas en la zona flodeada y llegas easy. ¡Wow! ¿La pelea contra el conejo conejote? Puede ser increíble, ¿no? Bajo el agua. Claro, y ahora este rodaballo es eterno. ¿Rodaballo contra conejo? ¿Se hizo canon? Dime que sí. ¡No! Malditos. Me piro. Ah, no puedes salir del ring. No puedes salir del ringy. Hay una invisible wall. Pumba. Y con esta épica pelea submarina ponemos punto y final a este lugar. Las andadas de Manolo en el reino del lago ahora está sumergido
terminan aquí. No, pero me piden hacer prueba de nado. Ah, porque estás en el ejército del mar. ¿Y el conejo cómo bucea? A ver, ¿dónde está el conejo? Me flipa porque la mayoría de criaturas parecen ignorar el hecho de que todo esté bajo el agua, ¿no? ¿Quién coño le dio branquias al conejo, tío? ¿Quién equipó a ese conejo con branquias? Han evolucionado, se han adaptado. Claro, 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 claro. El reino champiñón lleva mucho tiempo flodeado. ¡Ah, qué close! El conejo está cocinando, ¿eh? El conejo está cocinando. ¿Qué hace ese tío? Que se va a ahogar. ¡Lo tengo! ¡Bro! ¿Y ahora? ¡Oh! 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 ¡Menuda play! ¡Soy un torpedo, chaval! Saludos, viajero. Quintanga. Ay, Quintanga no, Quintriga. ¿Sabes qué quiere este monstruo? Agua. 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 Super Mario Odyssey, pero todo está bajo el agua. Tendrías que haber capturado para recuperar oxígeno. Ya, tío, era la play. Y me lo dices ahora, man. ¡No! Cebollón submarino. Vale. Nuestra relación no ha sido duradera porque el cebollón submarino no resiste mucho en condiciones mojadas, pero suficiente para sobrevivir y conseguir la luna. Nunca pensé que al instalar el mod Super Mario Odyssey, pero todo está bajo el agua, todo fuese a estar bajo el agua, tío. ¿Vale? ¿Puedo entrar de alguna forma? No. Aquí hay una nuez. Ah, vale, pero esta nuez sí que debe tener estrella, ¿no? Vale. Vale. Bien. Uf. ¡Ey! ¡Ey! ¡Una nuez, men! ¡Men! ¡Men! ¡Ey! ¡Men! Vale, 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 vale. Creo que el meta en este sitio es full nueces y full banderolas. Las nueces, porque te dan lunas, y las banderolas, porque tenemos checkpoints. Si no, es muy difícil moverse. Así debería haber sido siempre la saga Super Mario. ¿Creéis que realmente la saga de Manolo siempre tuvo que estar sumergida? Estoy empezando a pensar que esto tendría que ser así siempre. Mucho más disfrutable si todo está bajo el agua. Todos los juegos de Manolo deberían ser bajo el agua. Pa, 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 pa. Ahora ya se abre. La boss fight, así es. Esos son tres lunas del tirón. ¡Muerde el polvo! ¡Barbecue! ¿Qué pasa? ¡Hay una fucking barrier! No lo puedo creer. ¿Eres más de rodaballo o de lenguado? A ver, depende de para qué. Si es relación a largo plazo, no veo nada, ¿eh? Se me está fundiendo la retina. ¡Oh! 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 ¡Vaya strat! ¡Oh, vaya strat, ¿no? ¡Oh, vaya strat! ¡Oh, vaya strat! ¿Vale? ¡Oh, vaya strat! Vale. ¡Qué locura, tío! ¡Qué barbaridad! Así es. He conseguido la triple luna submarino del reino arbolado. ¡Chúpate esta! ¿Estoy acaso en el cielo? Durísimo, ¿eh? Porque ahora Manolo es un espermatozoide. Maldito el momento en el... ¡Un dinosaurio! No se ve ni mierda. ¡Oh, my God! Había un dinosaurio ahí en medio, tío. Eso se avisa. ¿Cómo la trama Miyamoto, eh? Pues ya, tío. No, prefiero quedarme para siempre en el reino arbolado que perder la vista. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¡Ah, la luz, la luz! Hay que seguir la luz. Salió bien, Wowers. ¡Mola! Vale, 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 vale. No pensé que fuese a salir bien, la verdad. Amigos, punto de inflexión. Acabamos de superar el reino arbolado, pero todo está bajo el agua. La odisea de Manolo y su nave flipante. Vámonos de aquí. Menuda mierda de reino, tú. Me he quedado ciego. Me he quedado ciego, la verdad. Conseguimos superar el reino, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Un costo muy alto. ¿Cómo será esta pelea? Tengo mucha intriga, ¿eh? La pelea contra Bowser puede ser un infierno, en realidad, depende de cómo. Mucha, mucha intriga. El reino cúmulo bajo el agua. Qué locura.
Ah, amigo. Está bajo el agua, pero no tanto, ¿no? ¿O qué? Me parece una locura esto, ¿eh? Míralo. Míralo. ¡Ey! Da la cara. Ignacio Tortugas, me voy a subir al barco y te voy a meter una putiza. ¡Esto no es justo, men! Él hace pie y tiene un smoking. Vale. Honestamente, es bastante asequible, la verdad. Simplemente ahora ahí te mojas. Timear los saltos sí que es complicado ahí, ¿eh? Ay, 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 ay. Puede ser el fin del gameplay. Ay, 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 ay. Ala, 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 ala. Pues no. Lo que se está jugando. Lo que se está jugando. Reino perdido contra todo pronóstico sumergido. Reino perdido y sumergido. Vale. Me voy a hacer el reino perdido. Lost Kingdom Underwater con 0 deaths. Palmera Skip mejorado, ¿no? Palmera Skip V2. Todavía más skip. ¿Vale? Muy buen skip, la verdad. El que me he marcado aquí. Pillamos esta moon. Curamos. Refileamos el oxígeno. Y ahora iríamos a por la luna mariposa. La tiene esta mariposa. Pero ahora ya no hace falta que tenga equilibrio, sino que puedo venir por aquí, enchufarle directamente y pillar esta luna. Estáis presenciando cómo un verdadero speedrunner utiliza el entorno a su favor. Todo es distinto. Territorio desconocido para mí. Pero me adapto a la situación, ¿vale? Ok. ¿Aquí qué haría un perdedor? Saltaría y caería y se ahogaría. Pero un buen speedrunner como yo se adapta a la situación y va nadando. Y le pega un culetazo y coge luego esto. Soy el boquerón. Así es, el verdadero boquerón. ¿A qué objeto tirarías a Capi y RL? Qué buena pregunta, tío. A la Baticao, creo. Utilizaría a Capi con una Baticao. No sé si soy el único, pero me parece la mejor de las alternativas. Dije, speedrun. ¿Y qué es lo que os estoy ofreciendo? Speedrun. Lo que estamos haciendo es histórico, eh. Bueno, ahí la he liado. Pero seguimos en WR Pace. ¡No! Nos acaban de arrebatar el world record. Por culpa del palomo ese. Simba. Buenas físicas. Ahí está. Joder, épica batalla. Full lunas. Un aplauso. La verdad que ha sido prácticamente world record este Lost Kingdom. Y lo que se viene ahora puede estar muy pero que muy guapo porque nos vamos al reino urbano. Donk City. ¡Oh! Lo que llueve, ¿no? No veas si llueve. Pues ha llovido un poco, la verdad. Bastantes precipitaciones. Llueve sobre mojado, definitivamente. Y con un paraguas. Estoy flipando. ¿Y esto por qué no está bajo el agua? A ver. Qué manía, tío, con sacar las cosas del agua. Qué barbaridad. ¿Por qué lo sacan todo del agua, tío? Fraude. Ah, pero esto sí. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo va a estar el edificio lleno de agua? Y luego por fuera no. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza, hombre. Ni pies ni cabeza, hombre. Mis ojos. Vale. Salía por aquí, ¿no? Qué locura de speedrun. Esto sí que ha sido world record, ¿eh? No veas. Hasta luego. Esto cuenta para el speedrun. Obviamente, ahora estoy top 1 del mundo de Super Mario Odyssey. En este reino. A ver tú, oruga, floruga. ¿Y ahora qué va a ser esto? ¿Bajo el agua? ¿Con un traje de buzo y tal? Pues sí, ¿eh? Pero si los tanques desaparecen. No veo nada. Ah, no, aquí no desaparecen. ¿Qué hace ahí? Se acaba de petar el juego. Normal. Pero la música sigue. Ahora tengo que meter la Switch en arroz, ¿no? Y tal. Dame un segundo. A ver, no sé qué hacer. Reinicio el emu. ¿Cómo que emu? Emanuel. He dicho Emanuel, que es un primo mío. El hermano martillo sustituye esa luna. ¿Qué dices? Thank you.
Pues era verdad. Oye, shoutouts a ese man. Porque si no, habríamos estado aquí 7 horas crasheando el juego una y otra vez. ¡Que se va a ahogar! ¡Ayuso, hagan algo! No eran hermanos martillo, eran hermanos fuego. ¡Joder! Que le metan permaban al tío que ha dicho que la triple luna la soltaba a los hermanos martillo. Que le metan permaban a ese embustero. Esta peña se la pela. Han desarrollado branquias. Al final, te adaptas, adáptate o muere, ¿no? Adáptate o muere. Y estos man se adaptaron. Bien que hacen. El ser humano evoluciona, ¿no? Al final, si tu ciudad se inunda, pues acabas desarrollando nuevas strats de respiración. Si mezclásemos este mod con el mod de El suelo es lava, obtendríamos Super Mario Odyssey, pero todo es obsidiana, ¿no? Vale, vale. ¡Wow! El de la piscina se ha coronado, ¿eh? Hay que ver los ricos cómo son. El cabrón está rodeado de agua y se monta una piscina, el gilipollas. Es que de verdad. Y, claro, este es los privilegiados que viven fuera del agua, ¿no? Los privilegiados que no se han visto obligados a desarrollar branquias, estos cabrones aquí tomando el té, ¿no? Aquí tomando el té, pues toma, y toma, y toma. Aquí tomando el té, como si el mundo no estuviera inundado, ¿no? La gente desarrollando branquias. Mira estos pobres. Full branquias. Ah, pero que había otra, claro, aquí había otra. ¿Pero nadando puedo llegar? La imagen corporativa de XDAD me perturba. Nah, está increíble el branding. No llego, creo. No te alcanza. Siento, amigo, pero mis niveles de skills están fuera de lo común. Para un simple mortal esto sería imposible, pero para un pro player vas a ver que es bastante posible. Skrr. 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 Consigo el récord olímpico de natación sincronizada en los Juegos Olímpicos de Manolo Odiseas, pero todo está sumergido bajo el agua. Imposible, jamás salté 30 veces sin partirme la crisma. Coño. Menuda mierda. Ah, pero ahora me puedo meter aquí. Necesito este submarino radiocontrol. Oh, no puedo. Muy buenas tardes. Y dale, tío. Todo está bajo el agua. Literalmente todo está bajo el agua. Y la gente, hey, buenas tardes, man. ¿Cómo que buenas tardes? Todo está bajo el agua, tío. ¿Cuál era el nombre? O sea, Ayuso es el nombre que le damos nosotros a la alcaldesa esta, pero ¿cómo se llamaba? Pituca. Normalmente es muy peligroso acercarnos a este lugar, pero al estar todo inundado no es nada peligroso, ¿no? El arrecife. Dad, explícame el lore de que todo esté bajo el agua. Lo necesito para disfrutar el gameplay al máximo. Vale, os cuento. Es muy sencillo. A un vecino de New Donk City se dejó el grifo abierto por más de 4 horas. Mira cómo toca el tío. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ay, que me ahogo! ¡Ay, que me ahogo! ¡Vámonos! ¡Full lunas! Todos como si nada y el Manolo. Se terminó Nueva Donko, el reino urbano, New Donk City, Malgrat de Mar. ¡Oh, no! Hay dos posibles destinos. ¡Oh, no! ¡Libertad! ¡Oh, no! ¡Somos libres! ¡Oh, no! ¡Podemos decidir! ¡Oh, no! ¡Oh, reino del hielo! Pero esto es un sinsentido, porque hay hielo, pero el agua no se congela. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ya, pero ahora el agua... ¿El agua hace daño? ¿Aquí o no? No creo, ¿no? ¡Sí hace daño! Chat. Esto es turbo hardcore. Vale. Ya casi. Yeah. Wow. Aquí ya no está tan frío, ¿no? Zona de confort. Parecen como unos baños termales. Qué bien traído. Me gusta el rollito de Snow Kingdom. Espero que eso no origine un copy-paste. Porque me estaba gustando mucho leer a la gente genuinamente sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes. Espero que la gente no empiece a poner eso en masa, ¿no? Me estáis jodiendo la vida, ¿eh? Gracias, amigo. Menos mal que alguien... Me está encantando poder verte tan activo por YouTube, en ambos canales, ya tan gran nivel. El anterior video me ha hecho reír como hace tiempo no lo hacía,
y este ha sido de lo más entretenido. Qué genial está siendo este recuerdo. Tú no serás de lo más tonto, ¿no? Me gusta mucho este Kingdom. No jokes, ¿eh? Qué buen Kingdom. This is my kingdom, come, this is my... Ah, pero esto es fácil. Bueno, a ver, es fácil. Lo que soy yo, muy bueno. Fuera no te congelas, Taz. Eso te lo has inventado tú. ¿Qué va, tío? Sí que te congelas, embustero. What? ¿Luna sobre luna? Moon... What? What? ¿Esto qué es? Reinventando Super Mario Odyssey. ¿Y ahora qué? ¿Crashea? No he pillado las dos, ¿eh? Solo he pillado una. Menudo puto robo. Alto hurto. ¿Y la otra? Se ha roto el juego. ¿Y la otra? ¿Hola? ¿Me acaban de robar una luna? ¿Me acaban de robar una luna? ¿Me acaban de robar una luna? Sí, sí. Parecía que era la luna de cuarto menguante y resultó ser la luna de cuarto mangante, ¿no? Era buena la del cuarto mangante, chat. Lo que pasa que era humor inteligente. Tienes que pillarlo, ¿sabes? O sea, no, no es tan evidente. No es cagaculo pedopis, ¿sabes? Requiere IQ. Estar atentos. El cuarto mangante. Oye, había una luna ahí, ¿eh? Ah, me la pela, tú. El conejo que se joda. El conejo que se joda. ¡Ey, ey, ey! ¡Pelea conmigo, pelea conmigo! No quiero. ¿Por qué no se caen ahora? Uf, la colleja, ¿eh? La mítica strat. ¿Vale? ¿Lo voy a conseguir? No me lo creo. ¿Va a pasar? Estoy reventado, ¿eh? No sabéis lo duro que es jugar a Super Mario Odyssey, pero todo está bajo el agua. Curaçao. Vale. Pues esto queda por aquí. Al reino ribereño. El reino ribereño creo que es... Vale, o sea, queda reino ribereño, reino de fogones, reino de Bowser y ya luego la cara oculta de la luna. ¡Oh! Preguntita. ¿Creéis que la luna estará también sumergida? ¿El nivel del agua en 2028 habrá subido tantísimo que la luna estará bajo el agua? Y ahora es una playa inundada. Una playa en una playa en una playa. Me gusta. Voy directo por la luna, que sé que está aquí. Pero qué locura, ¿no? Pero qué locura, ¿no? Nado preciso, perfecto, ¿no? Cada vez que pillo una luna tengo que decir algo divertido para el vídeo de YouTube. Así queda más dinámico. ¡Toma ya! Fácil. ¿Os podéis creer que casi nunca he jugado Captain Toad? Pepepe. ¡Vale! 96 lunas de poder. Nos vamos a... ¿Toca el dragón ahora? ¡Buah! Puede ser épico esto, ¿eh? Dragón submarino. Literalmente una tuñina. Vamos a ver. Es una locura esto, ¿eh? Épico momento. El momento que todo el mundo esperaba. Si hemos jugado Manolo, Odiseas, pero todo está bajo el agua, es precisamente por este combate. Ah, toca primero fogones. Voy un poco anonadado. Vale, normalmente hay que performar una serie de trucos para alcanzar esta luna, pero como todo está inundado, la alcanzo fácilmente. Yeah, yeah. Realmente esto parece Super Mario Odyssey, pero con todo lleno de agua, ¿no? Algo así. Una movida de ese estilo. Vale, otra luna, bien. Y aquí tenemos pelea contra el bro. Y si voy nadando sin pisar el suelo, igual no se activa. ¡Ah, cabrón! Bueno, da igual. Al parecer, este mod hace que las lunas no desaparezcan. Por lo tanto, se crean situaciones un tanto ridículas con los hermanos conejo. Porque están ahí dando el 100%. Cumpliendo su función. ¡Ey, te voy a pegar una putiza! Pero a ti te la viene sudando, ¿no? Coges la luna y te piras. Y el conejo que se quede ahí haciendo de las suyas. Ese damage era inevitable.
A ver, ¿se sale del mapa? ¿Se sale out of bounds o no? Míralo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Hala, hala, hala, tú! ¿Pero esto qué es? ¡Qué guapo, tío! Buenas tardes, Das. Espero que todo vaya bien. Muchas gracias. La verdad es que todo iría genial de no ser porque todo está bajo el agua, ¿no? Igual me puedo subir al barco, ¿no? ¡Qué locura! ¿Sueño cumplido? ¿Otro short? ¿Me monto en el barco de los brothers? ¿Me monto en el barco de los brothers? Sí, hombre. Sueño cumplido. Qué locura, chaval. Mi yo de 7 años está flipando ahora mismo. Soy uno de ellos. Soy uno de ellos. Me monté en el barco de los brothers. Esto es increíble. Estoy flipando. Al estar todo flodeado, podré ir directamente hasta arriba del todo y establecer un nuevo world record. Así fue como conseguí el récord del mundo de esta fase de la Odisea de Super Manolo. Así es. Nadie jamás logró conseguir esta luna a esta velocidad. A ver si puedo pillar un nabo bajo el agua. Vale, se puede. Nabo acuático. Short histórico. Pillando un nabo bajo... Porque hay tres lunas. ¿Por qué? Porque hay tres lunas ahí. Hola. Porque hay tres lunas y una superpuesta. Bueno. Pues las pillo. Para mí. Ahora. Y otra. Y otra. A tomar por culo. Full nabos. Se viene. Ahora sí. Pelea contra el Dracao. Pelea contra el Dracao a máxima potencia. El momento que todo el mundo estaba esperando. Pelea contra el dragoncito bajo el agua. Reino de las ruinas. No. No me jodas. La presencia de Mr. Martillo. ¡Buah! ¡Épica pelea contra el dragón! ¡Qué barbaridad! Esto ha sido histórico. Lo recordaremos siempre. Duelo frenético. El dragón así con la mandíbula épica, lanzando fuego, pegando bocaos al aire, zarpazos. Directo a los YouTube Shorts. ¡Saludad a YouTube! ¡Saludad a YouTube! Así es, esto es un corto. Y nos vamos. World record. World record en esta fight. Récord mundial del Reino del Dragón. Sin lugar a dudas. 0,2 segundos. Me parece una duración más que digna. Espera, ¿el Reino de Bausa no está flooded? ¿El Reino de Bausa no está flooded? ¿El Reino de Bausa no está floodeado? Ah, sí. La calidad del agua es increíble. Hostia. Toma calidad del agua. El señor Bowser tiene la piscina bien limpia, es verdad. Bien hecho, Bowser. Mira, mira. Ole, Tipi. Tipi. Por la cara. Mítico Tipi. Vale, aquí los patos no existen, ¿no? Patos no existen. Sí, hombre, que voy a llegar. Un sueño hecho realidad. Como me tepe ahora Polo Chigrinsky. Vale, vale. Bien. ¿Puedo pillar uno de estos? Yep. No. Putadón. Vale. Las fights. Epic fighting. Pero no hay fights entonces ahora, ¿o qué? No hay fights. No a la guerra. Yo voy tirando. Si no me paran... ¡No! Me pararon. Tengo una idea. El rebote rebotín. Técnica milenaria. Voy a llevar a cabo una strat muy loca. Vamos a probar.
¡Qué barbaridad! Menudo trickshot. El rebote rebotín ha sido todo un éxito. ¡Hola, mi tubo! Dive into tal. Vaya, predict the movement. Perfect play. ¡Qué locura! ¡Ojo! La pelea contra Robocop, contra el Maximus Optimus Prime, puede ser increíble con agua. Igual nos hacen el mismo gatillazo que con el dragón, espero que no. The Invisible Wall te espera, espero que no, eh. Espero que no hayan buildeado un wall. ¡Míralo! El Bowser submarinista. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Vamos allá. Ah, bueno. Oh, 7, dude. Vale. Ah, pero ahora puedo joderme a los brothers estos de una. Como voy buceando, es épico. Ahora este. Esto es loco. Esto es crazy. Ay, cuesta apuntar, eh. ¡No, Goofy! Maldito Goofy. ¡Bien! Me hice a Goofy. ¿Cómo las clavo? ¿Cómo las clavo? Tiburón, mandíbulas, claro. House. Doctor House. Vale. Menuda fight. Menuda fight. Menuda epic fight. Menuda epic fight. Out of this world. Estoy masterizando. Estoy convirtiéndome en todo un maestro de la Odisea de Manolo bajo el agua. Soy una sirena. Qué barbaridad. Pillamos una luna para ir a la luna. Paradójico, ¿no? Se acerca el épico final y por fin podremos resolver la incógnita de ¿estará la luna bajo el agua? Es imposible que la luna esté bajo el agua. No va a estar bajo el agua. 100% no está bajo el agua. 100% no está bajo el agua. Completamente imposible. No, no lo creo que esté bajo el agua. No serán capaces. No serán capaces de haber puesto la luna bajo el agua. No serán capaces. No. Hemos roto el techo de cristal. Buah, y encima con la gravedad triquiñada, ¿no? Triquiñueleada. Mira. Joder. Qué locura, tío. Menuda experiencia más chilling, ¿eh? Podría estar así años. Simplemente nadando, saltando, diveando, nadando, saltando, diveando. De hecho, nadando, saltando, lanzando a Capi, viveando, saltando. Vaya moonskip, por cierto, estáis flipando. Muchos speedrunners han estado años y años elaborando estrategias mediocres para superar la fase luna. Pero yo hoy vengo a sentar cátedra. Vengo a cambiar las reglas del juego. El moonskip definitivo. Ahí va. Luna, esfera de plata sumergida. En tus mares navego sin orilla, el cielo ahogado en tus aguas brilla, y en cada brazada, te luce desliza punto buceo en tus cráteres, mundos sin peso, la gravedad se disuelve en tu beso, y entre tus ondas, mi cuerpo se... Sí. Y estos preocupados por si les iba a llover el día de la boda, ¿no? Pues toma, friki, por pesado. Hola, buenas tardes. Hey. Ah, vale, pero esta batalla es full inmersiva, ¿no? Full inmersión. Vale, pues voy nadando. No veo nada. Intuyo que está ahí, ¿no? La tortuga se hizo canon.
Y ahora cuando pegue el de este, solo simplemente salto. Así aprenderás, rascabicho. Estamos aquí jugando al Super Mario Odyssey, pero me quedo ciego. Y ahora vosotros también. Seguro que mañana anuncia patrocinio con una óptica. Mañana, ¡ey! ¿Queréis unas gafas del Serca? Es vuestra oportunidad. Vale, lo tengo. Una, dos, tres y pa' tu casa. Y otra. Y de regalo. ¡GG! Soy el Super Mario Odyssey. Soy el Super Mario Odyssey. Timing. Espérate, porque todo sigue sumergido, claro. Wait. Vale. Hold on. ¡Eh! ¿Pero qué haces, anticine? Que esto es Super Mario Odyssey, pero todo está bajo el agua. ¡Ey! ¿Por qué no está flodeado? ¿Qué es esta mierda? ¡Eh! ¡Menudo robo! ¿Pero cómo vas a hacer esto? ¿Pero cómo vas a poner la última fase del juego sin agua? ¿Pero qué cojones es esto, tío? ¿He perdido 5 horas de mi vida en una estafa piramidal? ¡Sí, tío! Voy a ponerle un edit para cuando lo suba al YouTube, con un efecto de estos de 4K sumergido, unas burbujitas. Le pondré un poco de agua en post-edición. Le pondré un poquito de agua en la post-producción, chat. De esto no sacamos short, ¿eh? Le voy a poner una especie de... de filtro de agua. Copium. ¿Vale? Ojo, temazo. Temazo, pero poco glu, ¿no? Bueno, Manolo, la tortuga cuñada, lo volvió a hacer. Hemos superado Super Mario Odyssey, pero todo está bajo el agua. Un sueño cumplido. Trabajé duro para esto. Espero que os haya gustado. Va a suceder. Tiempo. 46 segundos. World record. Final feliz. Y la tirita se ha caído. Qué locura. Viajo. Super Mario Odyssey. Flut. Entre paréntesis. Pero no tanto. Qué barbaridad.